aquí esperando. Esa es la bienvenida que nosotros le vamos a dar.
ver dónde están sus taxis, porque a veces viene con sus. Ya llegué aquí en la terminal de aeropuerto, aquí en la internacional de Miami. Vamos a tener que entrar y preguntar a dónde está mi familia. Pues la verdad, pues ojalá que no nos perdemos aquí, porque vamos a parquear hasta allá. Vamos a chequear en dónde nos pueden atender para así poder procesar bien aquí con el video, y nos vemos al ratito, ya que tengo que ir a preguntar a dónde está la puerta de la aerolínea donde va a venir. Aquí estamos en el aeropuerto ya internacional de Miami. Esperemos que todo salga bien. Aquí están toda la gente para esperar a sus familias. Y vamos a ver qué podemos ver aquí para poder iniciar las cosas. Aquí está la estación. Todo taxis, carro, todo eso. Toda la gente que están esperando a sus familiares, a sus Uber y todos los que están aquí para poder llevar a cabo dónde van a ir. En el hotel, en sus casas, pero vamos a vernos al rato. Sí, ya traje el pasaporte, pero tenemos que ir a chequear. Vamos arriba a pedir información. Esta es la escalera aquí. Uy, vamos hasta el cielo. Es de tres niveles esto. Bienvenidos. Vamos a chequear a dónde. Pues al parecer ya pregunté a dónde llega el American Airlines, porque tengo que ir a la oficina de azafata porque es menor de edad y viene viajando con uno de los que está en el avión, pero me mandaron hasta el número 5 donde está el customer service, y también preguntar dónde está la puerta donde se van a derribar. Ahorita estoy en el segundo piso, pero vamos a bajar de vuelta en el primero para seguir continuando. Vamos a dar seguridad allá. Ajá. ¿Dónde va a probar? No sé, ahorita voy a chequear. Ahorita. Vamos a chequear.
Amigos, amigos, ya aquí estoy llegando. Ojalá que no haya llegado. Vengo por mi sobrino. Voy corriendo porque no sé si ya llegó o falta. Me dijeron que ya el avión ya aterrizó. Y me dieron el pase para venir a recibir aquí. Y aquí es el D27, aquí es donde va a llegar. No sé si ya llegó. No sé si ya salió desde aquí. De cubrebocas, ahora en vigor todos los clientes deben de usar una cubrebocas que abarque su nariz y boca a lo largo de todo su viaje con American. Cubrebocas con ventilación o válvulas de escape, con falda elástica y cubiertas de estilo banana no se permite. Viendo el viaje con nosotros, si no tienes un cubrebocas, por favor viene aquí en el mostrador. Otra vez tenemos un vuelo lleno hoy, si le gustaría despachar la maleta de mano complementaria a su destino final, por favor véanme aquí. Hola, disculpe, ¿será que ya salieron los pasajeros de este vuelo? Que iba a llegar a las... Ajá, es que estoy esperando a mi sobrino que llega en avión. Este en el vuelo 646 de Texas para acá. De aquí me mandaron. ¿Ah? Él va a llegar a las 8:48 aquí. Ajá. No sé si ya salió. ¿Me lo puede checar por favor? El vuelo es 646. Le da las cosas. ¿En dónde? D33. A mí me pusieron aquí el D27. Ok, ya llegó. Falta. Ok, voy allá ahorita. Gracias. Bueno, pues resulta que no es, me mandaron en la D27 y es en la D33. Tengo que correr.
Tengo que ir en la D33. Tengo que correr porque si no, si salen, ya no lo voy a encontrar. Aquí está, hay muchos allá, pero no es. Es aquí en la D33. D33, que es la que está aquí. Yo creo que es aquí. Aquí está la D33. Y voy a preguntar aquí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Amigos, amigos. Ya me cansé, estoy dando vuelta y vuelta, tengo mi pase para recibirlo allá en la puerta cuando sale, y pues la verdad no sé qué pasó, me mandaron en la D30 y no era, me mandaron en la D27 y no era, me mandaron en la E30, tampoco. Ya me cansé porque fui a dar una vuelta en todo adentro, corriendo. Me mandaron hasta allá abajo donde se reciben los paquetes, a ver si ahí hay. Vamos abajo. A lo mejor allá está, dice, porque allá lo llevan. La verdad, pues ya me cansé de estar dando vueltas, pero así es. Ya que yo llevo años estar aquí, pues estoy desesperado, mucho menos él que es su primera vez llegando aquí en los Estados Unidos, pero vamos a ver si podemos ir a encontrar. Ahorita me voy a apurar para que todo salga bien. Nos vemos un ratito. Lo que me dijeron, aquí debe de estar. Voy a preguntar aquí. Hola, ¿cómo está? Please, I was waiting for the flight 646, and I have my nephew, he's underage. 646 from Texas? Yeah, from Texas. Oh my God, they sent me a different place and they don't know where is him. Okay, so they sent me back here. Okay, well, unfortunately, sir, here, Antonio is your name? Yes, that's my name. I'm Mr. Antonio, so here, this is only the customer service counter to help you locate lost bags. But since this is a situation that has to do with the wheelchair department, there's not much I can help you with in that case. But I can give you some information on that. So, you're waiting on what, your son? My nephew. Your nephew? Yeah. Okay, so when your nephew, where did he come from? He's coming from Texas, From right? Texas, yeah. So I guess when they registered from Texas, they had registered your nephew with a phone number that they're going to go ahead and contact you on. But since he's coming from Texas and it's a domestic flight, we're going to go ahead and bring people from domestic flights down here. There's a glass door a little bit further up ahead on the left-hand side. Left side. And that's where they come from. So you can just wait. Does your nephew have a phone you can call him on? No, but actually my flight's supposed to be here at 8:48. So they sent me a baggage claim. I don't know what is the baggage claim.
Baggage claim? Yeah, baggage claim is this whole area, sir. Oh, yeah, that's what they sent me with the They almost likely come through that door, so just wait there, and that's where they will come out of. But they should be able to contact you if they have your information already. All right. Because when they had assigned the boarding pass to your nephew, they needed some contact information to go ahead and call you once he arrives here in Miami. Okay. So they will go ahead and definitely reach out to you, but if you'd like, in the meantime, you can notify that class. I appreciate that. Thank you. No, es que a lo mejor puede estar aquí. Vamos a preguntar aquí un tal. ¿Yo no sé mi passport? ¿Cómo estás? Todo bien. Saca tu máscara. Ahí está. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Fernando está ya esperando. Amigos, ya llegó mi sobrino. La verdad, pues, primera vez que nos conocemos. Sí. De modo, bienvenido a Estados Unidos. Feliz. Hace rato está preocupando, estamos dando vuelta y vuelta porque dijeron que a las 8:48 y se tardó. Está dando vuelta, estamos preguntando. Se tardaron con el vuelo. Salí como casi como a las 5:15. Y agradecer a tu papá y a tu mamá, ¿estás aquí? Porque voy a mandar también esto ahí. Hola, papá. Aquí ya estoy, ya llegué con mi tío. Así que, hermana, cuídate. Siéntense feliz, José. Siéntense feliz. La lucha y el esfuerzo y todo lo que ustedes planearon, así salió. Gracias a Dios, ya estamos aquí. Y al ratito vamos a estar hablando. Así que cuídense porque ahorita voy a firmar papel. ¿Tú vas a mi sign? Thank you very much. Así que nos vemos al ratito, ya que estamos aquí y vamos a seguir con el encuentro, ya que estamos aquí en el aeropuerto. Me dejaron entrar porque tengo el pase. All right, thank you for your help. Thank you. Ya, vamos. Have a good night. Estamos aquí. Y vamos a ver la reacción de su hermano también cuando va a estar recibiendo, porque él está esperando. Andate directo, ahí está tu carnal esperando, está a mano derecha, está preocupado también. Así que ya llegó otro familiar, llegó otra sangre más, aquí está con nosotros. Pero la verdad, pues siento una gran nostalgia y un alegría por esperar en este momento, y ya que está aquí con nosotros, aquí esperando. Esa es la bienvenida que nosotros le vamos a dar. Esta es la emoción, esta es la alegría. Pues, gracias a Dios, todo salió bien. Nos vamos a regresar para allá, bajamos para allá para no perdernos. ¿Sí? Bienvenido. Lo tengo en el carro. Así que, amigos, nos vemos al rato, ok, y vamos a estar con ustedes, porque este video lo hago especialmente para él también y para llevarles a ustedes un video más.
pues ya nos vamos para la casa. Gracias a Dios todo salió bien. Vamos a tener que pasar calle tras calle para llegar en la estación donde estuvimos parqueando. Pues ni modo, tarde, pero estamos aquí. Lastimosamente estuvimos dando vueltas, nadie nos daba razón, nadie nos daba información porque el vuelo se había tardado. Y lo bueno que estamos aquí ya, vamos de regreso a nuestra casa. Bueno, ya que nos tardamos en encontrar, pero vamos directo al carro donde estamos parqueados porque también lo dejamos muy retirado donde habíamos entrado. Estas son las carretas para traer equipajes, para traer maletas. Y este es como se ve el lugar aquí en la terminal del aeropuerto, ya que mucha gente está recogiendo a su familia, mucha gente está esperando sus rides. Y nosotros aquí vamos caminando hacia donde estábamos parqueado antes. Vamos a cruzar la calle, ya que aquí es como en la capital, uno tiene que ponerse vivo para poder cruzar. Vamos cruzando. Aquí está la entrada.